Estoy. Uno, dos, tres. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Venimos regresando a la segunda parte de nuestro octavo seminario de impuestos internacionales. Espero estén disfrutando el contenido hasta el momento. Hemos visto conversaciones vinculadas a las tendencias globales. Hemos visto cómo baja la bajada a Chile. Y pues ahora nos toca en esta parte del seminario hablar de un tema que se ha vuelto bastante popular y que seguro muchos de ustedes están teniéndolo como materia diaria, probablemente por fiscalizaciones y otros, que es lo vinculado a precios de transferencia. Vamos a tocar realidades de fiscalizaciones, cómo se vienen moviendo los temas de APAS y también algunos desafíos o oportunidades respecto a la implementación de políticas de precios de transferencia. Así que en esta primera parte o en este primer segmento vamos a hablar un poquito más de un contexto local. Y para eso invito a Fátima Panta y Aileen Maturana a que me acompañen, socias del área de precios de transferencia. Tú no tienes un pasado, ¿verdad? No. Hola, chicas. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre fiscalizaciones. Yo creo que este es un tema muy relevante actualmente dentro de la materia de precio de transferencia. Diría que es lo principal. Seguro muchos de ustedes han venido recibiendo las famosas notificaciones de precios de transferencia que tienen un grosor de este porte, una cantidad de requerimientos de información brutal y obviamente plazos para dar respuesta bastante acotados, ¿no? O sea, lo cual se vuelve un real desafío para poder afrontar estas situaciones de fiscalización. Y para darles algunas estadísticas, digamos, nuestras, en el último año y medio, dos años, los procesos de fiscalización de precios de transferencia han tenido un incremento de 300% en el país. O sea, estamos hablando de que, en el caso nuestro, nosotros recibimos llamadas de nuestros clientes todas las semanas contándonos que acaban de recibir una notificación de precio de transferencia. Así que, de verdad que está como on top of our minds, nosotros como asesores de precio de transferencia. Y yo creo que es importante entender ¿qué cosa está motivando que la Administración Tributaria acá, que el Servicio de Impuestos Internos esté saliendo a solicitar información, a comenzar estas fiscalizaciones? Y lo cierto es que estamos en un contexto post-pandemia y claramente hay un mandato de mayor recaudación fiscal y obviamente precio de transferencia se ve como una herramienta muy atractiva para poder lograrlo, ¿no? Acordémonos que los temas de precio de transferencia o cualquier diferencia que identifique la autoridad tributaria, estamos hablando que la autoridad tributaria puede bien abrir todos los años porque esas transacciones son muy recurrentes. Entonces es algo bastante fácil, ¿no?, de fiscalizar y es bastante rentable para la autoridad tributaria. Comentarles para los que estuvieron en seminarios anteriores que en octubre, o recordarles un poco estos números o estos temas, en octubre de 2021, el Servicio de Impuestos Internos, el área de precio de transferencia, sufrió una reorganización y como parte de esta reorganización se creó un área específica de fiscalizaciones, ¿ya? No son tantas personas, entonces uno diría, pero ¿cómo es que ahora me están llegando tantas notificaciones si tampoco no tienen un músculo tan grande? Y lo cierto es que lo que hicieron fue entrenar a todos los fiscalizadores de todas las materias en precio de transferencia. Entonces, obviamente, ahora tienen un músculo lo suficientemente potente como para poder tener esta cantidad de fiscalizaciones de manera simultánea. Y nosotros tener que estar en conversaciones con probablemente personas que tampoco son tan expertas de precio de transferencia, tienen ciertos, digamos, conceptos a un nivel no tan profundo como sí lo tiene el área específica, pero es lo que se está dando ahora en el día a día. Y también acá les muestro un poco ¿qué es lo que viene diciendo la autoridad tributaria respecto de este escenario que estamos viviendo, ¿no? Claramente las multinacionales son un foco, claramente el intercambio de información se ha vuelto algo bastante rico para ellos para poder incluso guiar mejor estas fiscalizaciones para que sean más precisas en cuanto a lo que pueden estar buscando en cada uno de los casos. Y bueno, APAS, que vamos a comentarlo más adelante, se ha vuelto una herramienta, un mecanismo para combatir o tener un cierto trabajo de
como herramienta para evitar la controversia local. Y que eso lo vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces yo quiero pasar a mostrarles qué son aquellos temas que están básicamente impulsando las fiscalizaciones. ¿Qué es lo que encontramos en el día a día cuando nos llega una notificación? Usualmente se gatillan cuando tenemos empresas que están en pérdidas o con rentabilidades bajas. Esto es un factor bastante común encontrarlo cuando nos llegan notificaciones. Luego los típicos servicios intercompañía, los famosos management fees, que punto aparte es un tema a fiscalizar bastante complejo. La autoridad tributaria tiende a pedir muchísima información, incluso hojas de tiempo, cosas que permitan dar evidencia que el servicio haya sido efectivamente prestado. Así que se puede volver como un tema bastante complejo de encarar en un proceso de fiscalización. También ventas intercompany y operaciones financieras cuando tenemos tasas de interés que puedan ser un poquito disparadas. Pero déjenme hacer un poco el recuento de cómo es el proceso de fiscalización en Chile, ¿no? Nosotros, como en casi todos los países, tenemos dos etapas bastante bien definidas. Una etapa inicial, que es la administrativa, que es toda esta conversación que uno tiene con la autoridad tributaria, con el Servicio de Impuestos Internos. Y luego una etapa judicial, que básicamente ya estamos hablando con los tribunales tributarios aduaneros, ¿no es cierto? El tema de precio de transferencia es tan específico, tan técnico, que lo que nosotros siempre aconsejamos a todos ustedes cuando vienen y se acercan a nosotros es: tenemos que estar preparados para la primera etapa, para la etapa administrativa. Tratemos de resolver el tema en esta primera etapa, porque si llegamos a la segunda, al judicial, los tribunales tributarios no tienen mucho conocimiento de precios de transferencia y los argumentos que uno tiende a esbozar para poder defenderse o plantear sus argumentos son muy técnicos, ¿no? Y ellos no están acostumbrados a verlo. Y acordémonos también que en la etapa judicial es negro o blanco. O gano todo o pierdo todo, ¿cierto? Entonces, se hace muy relevante que uno le ponga mucho hincapié a la primera etapa. Y no solamente esperar a que me llegue la notificación, porque ya les estoy contando, ha aumentado 300% en este último año y medio, dos años. O sea, la probabilidad que nos llegue una notificación es bastante alta. Entonces, si nosotros ya identificamos dentro de nuestras compañías posibles situaciones de riesgo, como son márgenes bajos, pérdidas, management fees, algo de los que les estoy comentando aquí en el país de arriba, preparémonos. Comencemos a recabar información, porque también acordémonos que precios de transferencia está vinculado a operaciones con otros países. Y el fisco normalmente nos da tiempos muy acotados y es pedirle al país A, pedirle al país B, pedirle al país C información que probablemente no nos llegue a tiempo. Y como pueden ver en la gráfica, contra más rápido resolvamos o dentro de las primeras instancias logremos resolver el tema, es más probable que yo cierre el proceso sin tener que pagar, ¿cierto? Y para poder hacer eso tengo que estar preparado. Quizás preparar un defense file, al menos saber cuáles son mis puntos débiles para poder tener estas conversaciones robustas con una buena estrategia desde el día uno, porque contra más nos vamos pegando hacia los juicios, va incrementando la probabilidad de tener que pagarle finalmente al fisco un monto o realizar o que nos realicen un ajuste de precios de transferencia. Y en este contexto de fiscalización, yo quería traerles tres puntos bien importantes de lo que hemos venido viendo en la práctica, ¿okay? El primero es, las fiscalizaciones actualmente están, digamos, se nos acercan muchos clientes nuestros y nos dicen: tengo una preocupación, y es que no sé si llevarte a la mesa en las conversaciones que yo tenga con la autoridad tributaria, ¿ya? Porque durante todo este proceso, el Servicio de Impuestos Internos nos dice: pueden venir a explicarnos este punto, este otro, y muchas veces recibimos esta angustia por parte de los clientes. Es, ¿te tengo que llevar? Porque yo creo que si te llevo, voy a dar una imagen de que tengo que esconder algo y tengo que traer a alguien que me defienda. Y lo cierto es que no, la autoridad tributaria está esperando que uno esté acompañado de un asesor, porque la materia es tan técnica
que evidentemente requieres a una persona que maneje al detalle los conceptos, los términos, las definiciones, porque basta que en explicaciones de la materia que se esté tratando no sea la precisa para que la autoridad tributaria luego arme todo un argumento alrededor de este concepto mal entendido y nos alarguemos dentro del proceso y sea mucho más difícil cerrarlo. Entonces, yo creo que como primer punto lo que les quiero traer a la mesa es importante estar acompañado siempre de su asesor de precio de transferencia. Obviamente nosotros o bueno, los que tengan. Pero lo que quiero hacer hincapié es lo importante de esto. O sea, ¿cómo nos podemos quizás evitar llegar a instancias más adelante solamente por haber dicho correctamente o respondido correctamente las preguntas? Porque también acordémonos, los que están frente a nosotros probablemente no sean expertos de precio de transferencia. Tienen un checklist, van a ir haciendo preguntas, van a ir apuntando las respuestas y van a armar todo un argumento que puede estar errado. Así que eso como primer punto creo que era importante dejarlo. Ahí, Yanis, si me permites un comentario, solo para compartirles un poco de experiencia personal que he tenido respecto de esto. Dando unas clases en la universidad de precio de transferencia, quedamos con una fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, fue ella misma la que le comentaba a los alumnos que en precios de transferencia nunca se arriesguen a ir solos. Es decir, la materia es tan específica que el propio Servicio de Impuestos Internos espera que uno vaya acompañado. Ya precisamente por lo que comenta Yanis. Y yo dije, qué bueno que lo haya dicho ella y no que lo haya dicho solo el asesor, porque claro, no es una recomendación que hagamos como asesores de precio de transferencia, que obviamente felices de acompañarlo, sino que es realmente bueno ir desde el principio. Ya, si esas discusiones son ricas a nivel técnico desde el principio, probablemente nos ahorren muchos disgustos después. Gracias, Aileen. Sí, de hecho, que lo diga un funcionario de la autoridad tributaria, yo creo que igual hace la diferencia en torno al argumento. El segundo punto que les quería traer a colación es qué es lo que estamos viviendo ahora en los procesos de fiscalización. Ustedes saben que dentro de la etapa, digamos, administrativa, igual existen varias fases, ¿no? Una vez uno recibe la notificación, luego el servicio emite una citación luego de haber revisado toda la información que ha recibido, las conversaciones que hayan tenido con ustedes. Emite un documento que se llama la citación donde da cuenta de qué conceptos no les han quedado claros. Y lo que hemos estado viendo últimamente es que justo antes que se le vence el plazo a la autoridad tributaria para emitir esta citación, se acerca al contribuyente y le dice, señor, le vengo con una propuesta para que cerremos ahora, porque probablemente si continuamos a la siguiente fase se podría poner un poquito más compleja la conversación, ¿no? Claro, uno puede recibir esa información y decir, pucha, tengo que cerrarlo aquí, ¿no? Y la única forma de estar preparado para recibir ese mensaje es que realmente uno haya estado haciendo la tarea, incluso previa al proceso de notificación, si es que identificamos situaciones de riesgo, y tomar una decisión informada en ese momento, decirle, oye, yo ya medí, hice mi balance, y sí, me parece una propuesta razonable lo que me está planteando, porque igual yo tengo que alocar recursos para poder seguir en este proceso, o simplemente decir, no, muchas gracias por la propuesta, yo creo que tengo toda la documentación suficiente, prefiero mantenerme en la siguiente fase, porque quiero comentarte o resolver las dudas que puedas tener. Pero estar seguro de que estoy dando esa respuesta correcta, ¿no? Porque es distinto a que yo no tenga la figura completa, me vengan con esta propuesta y yo casi me sienta obligado a aceptarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante primero darles el contexto, porque esto lo hemos visto sistemáticamente en todos los casos, pero que ustedes sepan que lo importante es saberse o haber entendido la complejidad del caso, a qué me podría exponer y tomar una decisión bien informada en ese momento y no sentir el nerviosismo de decir, quizás lo tengo que cerrar porque se va a poner más complejo, ¿no? Y un tercer punto que creo que es súper relevante es que hasta este momento en Chile, cuando se hablaba de las multas administrativas, cuando uno cometía errores o cuando uno comete errores en la declaración jurada, en las distintas declaraciones juradas, porque ahora se multiplicaron. Esto fue como los gremlins, le echaron agua y después al día siguiente ahora ya tenemos como 6 declaraciones que están vinculadas a precio de transferencia. Las multas vinculadas a errores son bien onerosas, si es que nosotros las comparamos con otras multas dentro de Chile. Pueden ser entre $10,000 a $50,000 si tengo un error, ¿no es cierto?
y hasta este momento no estaban siendo aplicadas. Pero ahora, como ya cambió un poquito el contexto y también tenemos fiscalizadores que quizás le van a poner un poco más de foco a errores administrativos porque tampoco es su fuerte el tema técnico y prefieren centrarte en eso, sí se están dando. Entonces, la recomendación en este sentido es que hay que tomarnos muy en serio la información que utilizamos para la declaración jurada y estar seguros que lo que estamos incluyendo es lo correcto. ¿Por qué? Porque mañana más tarde, quizás en un proceso de fiscalización, encuentran un detalle. De hecho, creo que Fátima hablábamos, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Era como una centésima? Sí, cosas como de una centésima de diferencia entre el cálculo del servicio, ya se consideraba que había un error y aplicaba $10,000 de multa, por ejemplo. Imagínense. Casos como esos. ¿No? Que obviamente eso es discutible porque, bueno, no, como que tampoco. Pero lo que quiero llegar es que sí está ocurriendo eso, ya están utilizando este mecanismo de multas que antes estaba un poquito como en marcha blanca, pero ya está aplicando al día de hoy. Así que yo creo que eso fue como el para tocar un poco lo que estamos viviendo en temas de fiscalización. Y ahora le doy pase a Aileen para que nos cuente un poquito los desafíos que existen en materia de políticas de precio de transferencia. Gracias, Yanis. Bueno, efectivamente yo creo que después de lo que nos acaba de contar Yanis, la pregunta que cae es ¿y cómo estoy preparado frente a este contexto? ¿Verdad? Porque este contexto de fiscalizaciones, donde cada vez es más intenso el nivel de información que me piden, la frecuencia con la que recibo este tipo de fiscalizaciones ya ha incrementado, ¿cómo estoy preparado? Yo creo que esto es un poco como en la vida, ¿no? Hay que estar ordenado y ser un poco proactivo. Y como herramientas para estar ordenado y ser proactivo están las famosas políticas de precios de transferencia con las que muchas veces con muchos de nuestros clientes hemos hablado. Y no confundamos las políticas de precios de transferencia con lo que son los estudios de precios. Los estudios o la documentación de precios la hacemos siempre ex post, una vez que ya pasó todo. Ya ahí estamos documentando lo que ya fue. Pero ¿qué pasa si esto lo hacemos antes de que pase la transacción? Y por eso les digo que hay que tener un poco esa proactividad. Y esa proactividad es difícil a veces que se dé. ¿Por qué? Porque quien normalmente suele levantar el tema de precios de transferencia es el área tributaria. Y cuando el área tributaria se da cuenta de esta transacción, la transacción ya pasó, ya la hicieron. Entonces, todas las áreas de la empresa tienen que estar un poco informadas de qué es precios de transferencia y cómo puede estar impactando al grupo y cómo las políticas que se pueden estar implementando pueden surgir desde el área de tesorería, desde el área de operaciones, desde el área de compras y en la medida que esas áreas levanten el punto a tiempo, el área de impuestos podrá hacer los análisis correspondientes para estar preparado. Si ponemos un ejemplo de, no sé, un área de tesorería que quiere traspasar fondos a una filial en el exterior, y esto muchas veces es de un día para otro, es decir, la filial te dice necesito tanto dinero para dentro de X horas, y el área de tesorería dice lo tengo que mandar y lo mando, o sea, la operación va a ir sí o sí, pero si esa área de tesorería en algún minuto supo de la existencia de precios de transferencia y de que eso debía ser conversado también en otro contexto, probablemente vaya a llegar la discusión al área tributaria y vayan a decir, ¿a qué condiciones? Yo le paso la plata, perfecto, pero ¿con qué condiciones? No se la puedo pasar gratis, ¿no? Al final pensemos que siempre el precio de transferencia es como lo hubiera hecho con un tercero. Entonces, ¿a qué tasa de interés tengo que aplicar? ¿Tengo algún caso similar que haya hecho con terceros? Y hay una serie de preguntas que nos vamos a ir haciendo para saber cuál es la forma lógica, o más que lógica, de mercado de hacer esa transacción. Y si eso lo hacemos al momento, probablemente fijaremos unas condiciones, fijaremos una tasa de interés de mercado y cuando pase el año, hagamos el cierre y venga mi asesor tributario y me pida la información de ese préstamo, lo tendré documentado. ¿Por qué? Porque me paré a pensarlo en ese minuto. Y no que a lo mejor digo, pues no le cobré interés. Entonces me van a decir, pero eso está mal. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Entonces, adelantemos esas conversaciones. Eso es lo que implica tener políticas de precio de transferencia. Es fácil cuando lo vemos a nivel de una transacción, ¿verdad? Cuando es un préstamo, vemos la tasa, listo. Pero, ¿qué pasa en otras circunstancias? Cuando, por ejemplo, lo que tenemos es un acuerdo de distribución. Si somos una filial chilena, tenemos una casa matriz en el exterior y nuestra casa matriz nos dice que quiere implementar un acuerdo de distribución y que ahora la filial en Chile va a tener un margen de rentabilidad objetivo. Entonces te van a decir, tú vas a comprar a tal precio que te permita llegar a un margen de rentabilidad, me lo voy a inventar, del 5%. Y tú dices, ya, perfecto, tengo garantizado mi 5%. Cuando de repente empiezo a ver
¿cómo llego a ese 5%? Me voy a ver en la situación en la cual, ¿cuándo me paro a pensar si llegué o no llegué al 5%? ¿En diciembre? ¿Y qué pasa si me quedé en pérdidas? ¿Qué pasa si me quedé en el 1 en lugar del 5? ¿Qué pasa si me quedé en el 20 en lugar del 5? Y ahí es cuando nos empiezan a llamar, en diciembre solemos recibir muchas de estas llamadas, donde nos dicen, resulta que mi política al final no se pudo aplicar. Y si echamos un paso atrás, es fácil entender por qué. Es decir, cuando uno le dicen, pongamos un caso, yo creo que siempre se entiende mejor con ejemplos, de un distribuidor de queso. Compra queso, se estoquea a un precio con su parte relacionada del exterior, lo distribuye en el mercado chileno, pero no lo distribuye el mismo día que lo compró, sino que lo va distribuyendo a lo largo del año. Ese precio en el mercado puede fluctuar por los motivos que sean. El mercado fluctúa por cosas que nosotros no controlamos. Entonces resulta que yo lo importé a un precio pensando que lo iba a poder vender a otro y yo ya iba a llegar a mi 5% de rentabilidad, pero resulta que el precio del queso en el mercado bajó. Resulta que el precio en el mercado subió después al mes siguiente, pero yo me estoqué al mismo precio. Entonces, tengo la situación de un precio que no controlo, que sube y baja como loco, y un precio al que yo ya importé y que ahora qué hago con eso. Entonces, ahí empiezan a surgir un montón de dudas y que yo creo que son evitables en la medida que uno haga monitoreos. Con muchos de ustedes están hartos de oírnos o usar la palabra monitoreo, pero creo que es clave. Es decir, ese monitoreo durante el año nos va a permitir saber si vendiendo queso vamos a ser capaces realmente de rentabilizarlo a un 5% o si eso es, no sé, teníamos que haber tomado una medida en junio. Si nos paramos solo en diciembre, probablemente el tamaño del ajuste que tengamos que hacer para llegar a esa rentabilidad sea muy grande. ¿Ya? ¿Y cuál es ese otro problema? Que actualmente, si ven en la norma chilena, no hay ninguna parte que ponga cómo hago ese ajuste. Entonces aparecen todas las soluciones más variopintas. Aparecen las notas de crédito, las notas de débito, las facturas, que oye, es que me van a facturar un poquito más, que voy a emitir yo una factura porque me quedé corto, yo no quiero hacer ajuste contable, prefiero hacerlo tributario. Y empezamos a ver una, obviamente porque como no está regulado, a cada uno se le ocurre una solución distinta, pero también como no está regulado, cada solución puede exponernos a nivel tributario o a nivel aduanero. Volviendo otra vez al caso del queso, que yo creo que se entiende bastante bien. Si importé el queso a un precio y solo hice una importación en el año, por mucho que yo haga monitoreo, me voy a ver en la realidad de que en algún minuto voy a decir, importé el queso demasiado caro. ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo modificar el valor al que importé ese queso? Y aduanas te va a decir no. Y tú, ¿pero cómo no lo voy a modificar? O sea, es que ya no me sirve. Es que mi proveedor ahora me hizo un descuento. Entonces empezamos a ver distintas situaciones que después cuando veamos los temas del APA, esto cobra mucha, mucha relevancia. Pero el tema... También yo creo que es importante comentar algo relativamente reciente, bueno, muy reciente, que es que el mes pasado, en abril, el Servicio Nacional de Aduanas emitió un oficio circular, o sea, la Dirección Nacional de Aduanas emitió un oficio circular a las direcciones regionales aduaneras, pidiendo justamente que les compartan la información de todas las solicitudes que recibieron las diferentes direcciones a propósito de las rectificatorias que se querían hacer en los documentos de ingreso de las importaciones a efectos de los ajustes de precios de transferencia. O sea, un poco en línea con lo que Lynn está comentando, así como hay en un diciembre que nos llaman muchos clientes por los ajustes, también hay muchos más que también, por ejemplo, han ido directo a las direcciones aduaneras y se emitió el mes pasado este oficio que nos hace ver justamente que hay un gran volumen realmente de cómo se está tratando de manejar esto. Y lo más importante yo creo es que en este oficio, que es bien corto y bueno, ya es interno entre las direcciones, pero sí termina diciendo que la Dirección Nacional justamente está preparando una normativa para hacer frente a estos ajustes que se están viendo bastante voluminosos en las diferentes empresas, ajustes de precios de transferencia y el efecto que pueden tener también a nivel de aduana. De hecho, en la reforma que finalmente no se aprobó, se incluía una partecita que era relacionado con los ajustes voluntarios. Y es porque los contribuyentes lo necesitan. Al final hay ahí una laguna que hace que los contribuyentes estén expuestos y que no se sepa cuál es la mejor práctica, cuál es la práctica aceptable y nos deja obviamente en situaciones de incertidumbre que obviamente no queremos, ¿no? Y ahí sí puedo meter la cuchara para volver a traer el tema de fiscalizaciones que creo que está como muy candente. Es que acordémonos que en la declaración hay un casillero que dice, infórmame el ajuste de precio de transferencia.
Y como no hay una definición tan clara, incluso te dice, dime si ha sido contable, ha sido a la renta líquida imponible, o sea, te da ahí un pack de opciones. Y si es que uno llega a la situación que comenta Aileen, y al final del año tienes un ajuste de este tamaño y lo pones, lo tienes que poner en ese casillero porque al final está diciéndote, oye, avísame si es que hay un ajuste contable. Obviamente también es un red flag que puede generar una fiscalización y que puede hacer súper engorrosa la conversación. Entonces, por eso yo creo que es importante que nosotros queríamos traer a la mesa, oye, no solamente anticiparse si es que ya vemos situaciones de riesgo como los que veíamos en el PAI inicial, sino también qué podemos hacer en términos de planeamiento de las políticas de precios de transparencia en general. Nadie quiere estar en una situación en la que tengo un bolsón de utilidades en un país y no la puedo sacar porque no tuve la planificación suficiente para poder estructurar correctamente todo el movimiento de las transacciones intercompany. Obviamente quiero usar ese dinero para seguir invirtiéndolo en mis negocios. No lo quiero pagar si es que no tendría por qué haber pagado impuestos en ese país. Entonces, yo creo que son temas súper relevantes a tratar y por qué es tan relevante tener en la cabeza las políticas de precio de transferencia, ¿no? De hecho, hablando con la Administración Tributaria, ellos nos decían, obviamente no nos han querido decir mucho de detalle de cómo va a salir esa norma de ajustes, pero lo que sí nos han dicho es que los ajustes al final del año por cantidades gigantes no se quieren permitir. Están mal vistos, ellos no les gustan, les distorsionan todo, les distorsiona aduana, les distorsiona el servicio. Entonces, ese tipo de ajustes se quieren evitar. Ya esos que eran como ajuste final de año por muchísimos millones de dólares, probablemente eso se vaya a tener que acabar y vayamos a tener que ir a un modelo mucho más progresivo de ir revisando bien las transacciones durante el año, ir monitoreando, etc. ¿Ya? Después se da otra situación bien particular que es, ok, hicimos la pega, llega diciembre, ahí les escribe, oye, ¿cómo van a cerrar? Y usted le dicen, vamos a cerrar en el 5% porque recibí un mail de mi casa matriz en Estados Unidos que dice que cumplo con el 5%. Y me lo comparten y yo les digo, ah, pero esto está bajo US GAAP y a ti te van a fiscalizar bajo las normas contables chilenas. Y tú dices, ah, es verdad. Entonces, dice, bueno, voy a calcularlo. Y resulta que lo calculas bajo las normas contables chilenas y no das el 5. Y dices, y entonces tengo otra vez el problema que pensé que ya no tenía. Bueno, cuando hablamos de políticas de precio de transferencia, ese es un punto súper relevante que no nos puede pasar que lleguemos al 31 de diciembre dándonos cuenta de que pensábamos que cumplíamos con esa política y estábamos súper tranquilos y resulta que lo habíamos hecho solo bajo el sistema contable de la casa matriz, ellos a lo mejor estarán súper tranquilos, pero aquí en Chile no. Y aquí puede estar expuesto a una potencial fiscalización. Fátima, creo que pasamos sí. a la sección de APAS. Sí, vayamos a ver APAS. Si puedo pasar la slide. Ah, no, le estaba dando al láser. Bueno, y a propósito justamente de lo que estamos conversando, de poder tener políticas claras de precios de transferencia, que eso es bastante bueno, realmente no es hasta, sino que ya nos veamos frente a una revisión de parte del Servicio de Impuestos Internos en donde realmente se revise y estemos de acuerdo con ellos en que efectivamente es una política que ellos con la que también están de acuerdo. Entonces, obviamente, antes de que eso suceda dentro de una fiscalización, está una herramienta que, como comentaba Yanis al inicio, está teniendo bastante apogeo en estos últimos años acá en Chile, que son los acuerdos de precios, los acuerdos de precios anticipados, o los famosos APAS, que también lo hemos comentado en otras instancias como esta, pero siempre vale un poco refrescar, y sobre todo ahora que estamos viendo también este incremento de esta participación tanto del Servicio de Impuestos Internos como del Servicio Nacional de Aduanas. ¿Y de qué se tratan estos acuerdos? Bueno, un poco como la palabra lo comenta, son literalmente acuerdos, contratos que se manejan entre el contribuyente y el Servicio de Impuestos Internos para cualquier tipo de transacción intercompañía, ya sea ventas, compras, regalías, servicios, operaciones financieras. Y de acuerdo a la normativa chilena, en el caso de las importaciones también tiene que estar involucrado el Servicio Nacional de Aduanas y de hecho por eso es que hemos visto que ha también crecido justamente el interés por poder regular esos temas de los ajustes de precios de transferencia. Entonces, ¿de qué se tratan estos acuerdos? De que un contribuyente de forma voluntaria pueda acercarse al servicio y explicarle cuál es su política de precios de transferencia, que por supuesto tiene que estar definida, revisada,
y exponerles cuáles son las características de metodología, benchmark, precios, márgenes, etcétera, para que el servicio lo pueda revisar en un ambiente obviamente que no es para nada de fiscalización, que se pueda conversar de qué se trata, levante los issues que quiera levantar, a lo mejor alguna comparable no le gusta, etcétera, y poder discutir cuál debiera ser la política que se debería manejar hacia los años siguientes y una vez que se llegue a un acuerdo, de acuerdo a la normativa acá en Chile, el plazo es de hasta 4 años que se puede elaborar este acuerdo, empezando por el año en que se hace la solicitud y 3 años más, o sea, en total 4, y también la norma da la posibilidad de que se pueda renovar y extender los APAs. Entonces, y la parte justamente, el mayor beneficio es que una vez que ya está este acuerdo firmado y consensuado con el servicio, es que por ese plazo no debiera fiscalizarse ese tipo de transacción. Entonces ahí por eso es que comentamos que los principales beneficios justamente es poder tener la certidumbre que ya se ha aclarado de forma anticipada de qué se trata la metodología de precios de transferencia y la política de cierta transacción para evitar todo lo que puede costar un litigio que ya vimos todas las etapas puede inclusive demorar muchos años si no se cierra en una etapa administrativa, aparte de los costos internos de los recursos de la compañía, los costos de los litigios, un potencial costo en el caso de que se cierre con ajuste, que eso ya implicaría una doble imposición porque los ajustes que se hacen son generalmente tributarios y no necesariamente vamos a tener a la contraparte, por ejemplo, si aquí hay un ingreso justamente un ajuste adicional, no, la otra contraparte no es que va a necesariamente tener un gasto porque es algo que sería más que nada aquí a nivel tributario. Entonces, todos esos puntos se podrían evitar justamente teniendo en pie esta herramienta de los acuerdos de precios anticipados. Fátima, ahí de repente sería súper importante comentarles a todos cuál es el ambiente que se vive en las discusiones de APA si lo comparamos frente al ambiente que se vive en la fiscalización. O sea, ¿cuál es el mood cuando uno está en las conversaciones? Sí, ¿Por qué es tan favorable el APA? Claro, como les contaba justamente, y eso es un buen punto, porque el ambiente y las conversaciones son totalmente distintas a lo que es una fiscalización. Estamos en un ambiente amigable en donde no solamente el contribuyente tiene obviamente el interés de que no sea revisado y poder acordar con el servicio, pero también el servicio tiene un interés en poder tener estos acuerdos. Obviamente como país OCDE hay ciertos compromisos por tener estos acuerdos, pero también a ellos les interesa mucho poder tener enfocados sus recursos de fiscalización en los que realmente seguramente ven algún gap para poder fiscalizar y no en compañías que a lo mejor ya están bastante ordenadas y que les puede costar toda una fiscalización y a la final que se demora años y no se recaude nada. Entonces, es muy amigable, es de mucho consenso, muy distinto a lo que, bueno, seguro varios han estado en un ambiente de fiscalización que es buscar qué es lo que hay y el contribuyente tratar de defenderse. Entonces, es totalmente diferente a las conversaciones. Y ahí yo creo que un punto súper resaltante para que todos estén al tanto es que APAs en la región no se están dando mucho. O sea, hay una situación súper particular en Chile que ha permitido que a la fecha, porque esto se puede celebrar recién desde el 2017 que realmente hubo un acuerdo entre aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, y desde ese momento ya hay 7 APAs firmados, que puede parecer ínfimo, pero la verdad es un número bastante, bastante importante y eso habla de la apertura que tiene la autoridad tributaria para sentarse con el contribuyente y ellos mismos están buscando y están diciendo, contribuyente, venga, acérquese, evitemos el proceso de fiscalización porque para ellos también involucra asignación de recursos que no muchas veces tiene un retorno. Entonces, sí hay una situación particular en Chile. Hay que ver caso a caso si es aplicable a la situación particular, pero es un mecanismo que está ahí, existe y puede evitar tener estos casos de litigios que finalmente son súper engorrosos, demoran mucho tiempo y bueno, hay mucha asignación de recursos vinculados. ¿Y cuál es un poco este procedimiento y también cuál ha sido un poco nuestra experiencia? Lo que usualmente se suele hacer es que poder tener una revisión inicial de la política, inclusive poder tener un acercamiento inicial con el Servicio de Impuestos Internos, como les comentaba, como el ambiente es bastante como bueno para conversar. Hasta ahora, de todos los casos que hemos tenido, que siempre hemos tocado la puerta, oye, conversemos para tener una primera impresión, siempre nos han dicho que sí, de poder tener una reunión y hacer lo que llamamos pre-filing meetings. Y que de hecho en algunos casos han estado abiertos y también lo comentan de que pueden ser inclusive anónimas, en donde vamos nosotros como asesores, no decimos específicamente de qué compañía se trata, pero sí mostramos el caso. Obviamente no nos van a decir, sí, mira, sí, esto te lo voy a probar porque obviamente hay que revisar toda la información, pero sí podemos tener ciertos inputs
sobre información que a lo mejor sí les gustaría revisar más a profundidad en caso de que efectivamente se haga una aplicación de APA. Y ahí viene justamente esta segunda etapa, que es un poco ya la preparación de lo que es toda la solicitud de información. Hay ya varias resoluciones, dependiendo obviamente si la transacción se trata de importación, obviamente hay un poco más de información que es la que necesita el Servicio Nacional de Aduanas, pero hay varias resoluciones en donde especifican detalladamente cuál es la información mínima que se tiene que preparar, pero adicionalmente, como les comento, la idea es no solo lo mínimo, sino también preparar en base a lo que se ha definido de qué es la operación, cuál información adicional se podría presentar para también estar preparados en caso de que sea solicitada, ya esté coordinada, por ejemplo, con, no sé, pues la casa matriz o alguna contraparte en caso de que sea necesaria esa información. Ahí, si me permites agregar, un tema súper relevante es que muchas empresas nos dicen, oye, pero la cantidad de información que tengo que entregarle a la autoridad tributaria, como que, ¿para qué voy a hacerlo? Si no tengo por qué hacerlo, me siento como, ¿para qué entregarle tanto? Y lo cierto es que, dado que hay un incremento en las fiscalizaciones, al final los vas a tener que entregar, porque probablemente vayas a ser fiscalizado. Y como decíamos en un momento, es mucho mejor estar en un ambiente como amigable, donde evidentemente me van a pedir muchísima información, pero también está pasando lo mismo en un contexto de fiscalización. Y obviamente es otro el ambiente que se respira cuando estamos en controversia. Entonces, yo creo que es un mecanismo que está siendo muy utilizado en Europa, en Estados Unidos hace muchos años. En la región, México es el que lleva la delantera y lo vamos a ver en el siguiente panel. Pero Chile se ha puesto las pilas, la autoridad tributaria está muy receptiva. Así que es algo que lo dejo ahí en la mesa, es algo que se puede explorar y es bastante, bastante favorable. Así es. Y bueno, justamente que se prepara esta información, cuando estemos claros que estamos listos para hacer la presentación, el primer hito es justamente hacer la solicitud de información, o sea, hacer la solicitud del APA, que es lo que gatilla que ese año de solicitud es el año en que empiezan estos 4 años que les comentaba de vigencia para el APA. Posterior a eso ya viene todo lo que es la revisión de parte de los fiscos en relación a la información que se ha presentado. Acá nosotros le llamamos revisión en conjunto porque un poco nuestra experiencia no es solamente que ellos revisen y que nos digan ya si está ok, sino que también hay conversaciones, idas y venidas también de consultas de parte de ellos, explicaciones, por ejemplo, a veces se quiere profundizar en un área en particular que está relacionada a la transacción y se hace alguna entrevista funcional, se prepara obviamente la compañía para que entendamos el contexto. Entonces, un proceso o una parte bastante importante porque es realmente explicar y que el servicio esté claro con la información que se le ha presentado al respecto de la transacción. ¿Para qué? Para que ellos también tomen su posición ya técnica de precios de transferencia y digan, sí, mira, en relación a tu metodología estoy de acuerdo, pero hasta aquí o si me parece en un 100%, o como les decía, puede ser que alguna, las comparables, el benchmark, bueno, varias aristas realmente que tiene todas las transacciones, que cada una es bastante diferente. Y con eso ya ellos puedan proponer alguna política que específicamente estén esperando desde su lado y lo que se le llama una especie de negociación y poder llegar a un acuerdo entre cuál debiera ser la política que efectivamente sea razonable tanto para el contribuyente como para el Servicio de Impuestos Internos. En las estadísticas de lo que vimos hace un momento, de todos los APAs que se han presentado, bueno, hay 7 firmados, solo hay uno rechazado y hay varios que están todavía en negociación. Eso nos da también a ver de que por estadística la mayoría se van o se están aprobándose o están en negociación, pero no es que el servicio está tomando una posición más de rechazo, solo vimos 1 de 7 firmados, que eso también un poco nos da a ver lo abiertos que están también para poder tener este tipo de acuerdos. Y luego ya con esto, bueno, hay un punto también importante que es que se emite un certificado, que es el certificado en que ellos dicen que está completa toda la información, y de ahí el hito que causa esto es que corren 6 meses para que se pueda tener una resolución de parte de ellos y resolver si están de acuerdo o no con el APA. Nuevamente, como les comento de que el ambiente es bastante amigable, uno conversa, por ejemplo, oye, mira, si todavía no hemos a lo mejor empezado las negociaciones, esperemos un poquito con el certificado, el mismo servicio también lo propone para que no nos gatille este reloj de arena, por así decir, porque una vez que se cumplen los 6 meses, ahí sí ya, así sea que ya estemos casi que negociando, ya no se puede hacer nada más firmar después porque ya estaríamos incumpliendo con la normativa. Ahí es un tema curioso porque en todos los APAs que venimos negociando, que son varios, siempre la autoridad tributaria nos dice, oye,
Yo sé que a veces el contribuyente quiere entregarle algo a la casa matriz o a los directorios para dar cuenta que estamos avanzando, emitamos este certificado porque comienza a contar este reloj, pero la autoridad tributaria nos dice, oye, quizás no es tan conveniente porque eso nos acorta el plazo y nos pone un stop en una fecha definida y quizás estamos a punto de terminar de ver algún punto específico que estamos negociando y no vamos a tener el espacio. Y probablemente si es que lo resolvemos a las semanas ya podemos estar firmando el APA, ¿no? Pero lo que quiero dejar es que el servicio está súper comunicativo. O sea, se acerca a nosotros, nos dice, oye, no nos apuremos, quiero entender esto, quiero entender lo otro, pero siempre en el contexto de APA, ¿no? Que es súper distinto a lo que yo les comentaba al inicio de los procesos de fiscalización, que la dinámica es muy distinta. De hecho, ahí acuérdense que aquí hay silencio negativo. Entonces, esos 6 meses juegan también en contra porque si la administración considera que no está preparado para darnos el ok, con que se quede callado ya se considera rechazado y se acabó el juego. También, Aileen, yo sé que tú también has tenido hartas conversaciones con el Servicio Nacional de Aduanas. También, si nos puedes ahí un poco comentar sobre estas conversaciones que se han mantenido. Sí, todos los APAs que son con o que tienen que ver con transacciones de importación de productos, por ley, Aduanas tiene que participar en ellos y tiene que aprobar el APA o el acuerdo al que se lleguen las partes. Esto ha hecho que las conversaciones sean entretenidas, ¿ya? Aduanas habla otro idioma, tiene otros intereses, son otros interlocutores, es otro mundo, ¿ya? Y el meterlos dentro de esta conversación ha sido bien dinámico, hemos tenido que introducir un lenguaje diferente también nosotros, ¿no? Pero efectivamente es un actor clave y que es un actor clave que si desde el principio no lo hemos considerado, después puede ser una piedra en el zapato todo el rato. ¿Por qué? Porque ellos no nos van a aprobar cualquier cosa. Para ellos es súper importante el tema de los ajustes de precios. Una de las cosas por las que vela aduanas es porque los precios sean a valor de mercado, pero precio de mercadería, viendo los códigos aduaneros, ellos velan mucho por esas estadísticas. Entonces, cuando uno les propone ajustes, uno dice, pero si lo que quiero es ajustar la rentabilidad para dejarte aquí la plata, y ellos dicen, ya, pero es que me descolocas todas las estadísticas. Ya, resulta que el queso yo lo tenía anotado en mi código aduanero que valía 100, y tú con tu ajuste ahora me dices que vale 20. Entonces, es no. Vayamos a ajustes que sean razonables también para nosotros. Y es meter otra ecuación que tiene que solucionarse en este tema y que muchas veces no es fácil, ¿ya? No es fácil. Ténganlo muy presente cuando sean APAs de importación de productos. Y también, de hecho, en estas discusiones a veces también se invita a la gente aduanera justamente para que estemos todos alineados con las mecánicas de la aplicación de las políticas de precios de transferencia. Bueno, y como les comentaba, justamente esta parte tanto de la revisión como la negociación no solamente implica lo que es la política como tal, sino también en el caso que, por ejemplo, ya hemos acordado a cuál es la política que estamos en consenso para que la compañía aplique en los siguientes años, viene ya lo que es la redacción del acuerdo de APA como tal, que si bien no suele ser extensa, pero obviamente igual también tiene que estar bien revisada porque cada parte obviamente le va a interesar que quede muy explícito las condiciones. Por ejemplo, hay una sección que se llama hipótesis críticas en las que se determinen específicamente cuáles son los supuestos, por así decir, que deben aplicar al APA o por los que el APA a lo mejor podría estar dejando de aplicar y que también toman su tiempo en el sentido de que por eso es que tenemos que estar bien claros con el tema de la emisión del certificado para estar bien planificados para que esté dentro de los 6 meses para justamente lo que sería la firma del APA como tal. Y bueno, ya ese sería como el hito final, por así decir, en el caso de que el acuerdo avance por todas estas etapas, generalmente se demora, todo esto estamos hablando de un año y medio, que es lo que también son los promedios que maneja la OCDE, porque como se imaginan, son discusiones que igual toman su tiempo, revisiones, y también, bueno, lo que nos ha también informado el Servicio de Impuestos Internos es que han recibido últimamente muchas solicitudes y están también con varias a la vez. Nos han llegado un par de preguntas del público asociados al APA. Una es, ¿es posible modificar los márgenes acordados en el APA durante un año al presenciar movimientos bruscos de precios en el mercado que quizás no permitan llegar a los rangos de rentabilidad acordados con el Servicio de Impuestos Internos? ¿Cómo se puede hacer? Sí, justo lo que les comentaba reciente. Por ejemplo, en un APA que firmamos dijimos cuáles deberían ser las características, como hipótesis críticas, cuáles deberían ser las características del mercado para hacer que lo que se está considerando en la propuesta de la política de precios de transferencia no necesariamente se vaya a cumplir. Obviamente, dependiendo de esa industria en particular, que uno podría
conocer cuáles eran los precios más o menos los que se iban manejando, pero justamente es parte de la conversación qué cláusulas uno va dejando a propósito de los cambios que podrían haber. Y otro de las preguntas es, ¿podrían dar ejemplos tangibles de cómo se evita la doble tributación con un APA, siendo que entre algunos países ya existe acuerdos para evitar la doble tributación y en qué manera los APAs los evitan? O sea, el hecho de que justamente tengamos un APA es evitar que una fiscalización y justamente evitar que al no tener la fiscalización no haya la posibilidad de que haya un ajuste de precios de transferencia. Entonces, también está, y que no lo hemos conversado específicamente, está la posibilidad no solo del APA, sino también del APA bilateral, en donde ya uno no solamente certifica, por así decir, o tiene visada la transacción a nivel local, sino también con la contraparte, en donde ya básicamente es fisco con fisco que inclusive negocian, por así decir, cuál es la política, y esa sería como la herramienta en donde ya queda totalmente saldada, por así decir, o visada la transacción de ambas partes. Solamente es un APA unilateral, sí. Lo que se evita es justamente que al evitar los ajustes de precio de transferencia ya no tendrías esa tributación. Sí, y yo creo que un punto a aclarar es que en realidad los APAs no es que estén evitando una situación de doble tributación, sino que más que nada son un mecanismo para evitar la controversia, que es distinto. Sí. O sea, porque al final yo llevo un acuerdo con la autoridad tributaria para que no me venga a fiscalizar, porque ellos ya saben lo que yo estoy haciendo. Básicamente lo que ellos van a hacer durante ese periodo es corroborar que lo que tú acordaste con ellos se está cumpliendo. Pero lo que estás evitando es la controversia. Y obviamente al evitar la controversia, porque si yo tengo una controversia y termino pagando un ajuste de precio de transferencia y tengo un acuerdo, o sea, el país tiene un acuerdo para evitar la doble tributación, existen todos los mecanismos para poder hablar con el otro país, pedir de vuelta el ajuste, bueno, ahí los procesos de MAPS, etc. Pero igual es time consuming, tienes que involucrar recursos. Entonces, esto es básicamente para anticiparnos y si bien uno tiene que meter algo de recursos, si es que uno pone en una balanza los recursos que tengo que involucrar ahora para hacer un APA versus lo que podría estar involucrado en un proceso de fiscalización, todo lo que eso desencadene, obviamente, si es que el caso hace sentido, un APA es una solución bastante benéfica, ¿no? Hay otras preguntas respecto de las paneles, o sea, de las situaciones anteriores. Consulta respecto a precio de transferencia, ¿qué opinan de la falta de capacidad técnica de los tribunales tributarios y aduaneros en temas de precio de transferencia? A ver, igual, en teoría, dentro de la región, Chile es uno de los países que ha adoptado más recientemente las normas de precio de transferencia y tampoco es que hayan llegado tantos casos a los tribunales tributarios para que haya como una extensa necesidad en que hayan en que los jueces estén así como tan al pie de la letra de lo que es precio de transferencia y preparación técnica. Pero también dentro de los procesos judiciales se invita a peritos para que expliquen un poco más a detalle qué es lo que se ha hecho. Entonces, si bien no hay una expertise tan grande, uno es porque no hay tantos casos, entonces quizás no lo amerita tanto. Y dos, hay ciertos recursos adicionales que pueden permitir una mejor explicación en un contexto de tribunales, pero más que nada yo creo que lo que yo trataba de dejar ahí es tratemos de evitar los juicios porque igual eso va a ser súper largo y va a ser muy caro, ¿no? Al final del día. Y otra de las preguntas es, mostraron una gráfica de ajustes en estas fiscalizaciones a distintos niveles. Mi duda es, ¿En mayoría es por método de aplicación y margen aplicado o también hay ajustes por falta de respaldo de la evidencia documental, sea a nivel de drivers, de un segmentado o evidencia sustantiva, por ejemplo, en el caso de los management fees? O sea, los ajustes, obviamente, dependiendo del caso, que de hecho lo comentaba en ese momento, cuando hay una controversia en torno a un management fees, claramente la controversia va a estar vinculada a que uno sustente que uno recibió ese servicio. Evidencia documentaria, incluso PPTs, informes, oficios. Entonces, hay todo un contexto de documentación que debe ser entregado a la autoridad tributaria y que hace bastante compleja esa discusión. Así que, en realidad, hay de todo en los procesos de fiscalización. Es un poquito más complicado cuando estamos ante management fees, pero igual la complejidad en un proceso de fiscalización no deja de ser cuando estamos hablando de metodologías o de márgenes, etc. De hecho, ahí, o sea, las fiscalizaciones de servicios, yo creo que el principal motivo por el cual los fiscalizan es que
Es muy fácil fiscalizar los servicios intragrupo, porque te van a pedir 100 cosas y probablemente dentro de esas 100 muchas no vas a tener, ¿no? Entonces siempre uno siente que va a estar al debe entre todo lo que me pidieron y lo que soy realmente capaz de generar y entregar en ese proceso. Entonces muchas veces los propios fiscalizadores se agarran a ese tipo de falencias que se generan dentro de los grupos para fiscalizar esas operaciones. Y no te fiscalizan el markup. El markup, ellos te dicen, te vi totalmente de acuerdo, el 5% me encanta, pero no me has probado todo esto otro. Sí. Bueno, muchas gracias Aileen, Fátima, por acompañarnos en esta primera parte del segmento Precio Transferencia. Y ahora damos lugar a la segunda parte de nuestro panel de Precio Transferencia, donde pasamos a invitar a los socios de la región. Nos acompañan Gustavo Escravalieri. Gracias.